Buenos días. Diego, buenos días. Profe, buen día, Buenos ¿cómo días. van? ¿Cómo van? Bien, gracias a usted, profe. Bien, muy bien, gracias a Dios. Buenos días, profesor. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hola, profe, buenos días. ¿Cómo va todo? ¿Bien? Bien, Muy bien. señor. Amanecí, no, solo. Bueno, ¿qué tal muchachos? ¿Cómo les ha ido? Buenos días. Bueno, tengo tres personajes que tienen que hacer la práctica. Sí, señor, es correcto. Juan Salvador Gaviota, que son Alberto, Sí. Camilo y Brenda, pero pues a Brenda no la veo conectada todavía. Entonces, voy a compartir aquí en la pantalla. Permítanme un momento, por favor. Voy a compartir el texto de... Ustedes lo deben tener, pero igual yo lo voy a compartir. Para que todo lo podamos leer. Y mientras van haciendo, y ya después en esta clase empezaré entonces con las evaluaciones de la lectura de Juan Salvador Gaviota para poder seguir avanzando y seguramente la próxima semana ya empezar con otro ritmo de lectura. ¿Vale? Es correcto, profesor. Yo Bueno. ya estoy listo, preparado. Ok, entonces voy a compartir aquí. Ok, ¿quiere empezar, Alberto, o le cede el Sí, espacio no, a...? no, tranquilo, ya puedo empezar. Bien, perfecto. Bueno, Alberto, entonces, regáleme un segundito, yo anoto aquí. Alberto Vargas, ¿no? Sí, señor. Listo, Alberto, cuando quiera, hombre, lo escucho. Amanecía y el nuevo sol pintaba de oro las ondas del mar tranquilo. Chapoteaba un pesquero a 1 kilómetro de la costa cuando de pronto rasgó el aire la voz llamando a la bandada de la comida y una multitud de 1.000 gaviotas se aglomeró para regatear y luchar por cada pizca de comida. Comenzaba otro día de ajetreos, pero alejado y solitario, más allá de barcas y playas, está practicando Juan Salvador Gaviota. A 30 metros de altura, bajó sus pies palmeados, alzó su pico y se esforzó por mantener en sus alas esa dolorosa y difícil posición requerida para lograr un vuelo pausado. Aminoró su velocidad hasta que el viento no fue más que un susurro en su cara, hasta que el océano pareció detenerse allá abajo. Entornó los ojos en feroz concentración, contuvo el aliento, forzó aquella torsión un solo centímetro más. Encrespáronse sus plumas, se atascó y cayó.
Las gaviotas, como es bien sabido, nunca se atascan, nunca se detienen. Detenerse en medio del vuelo es para ellas vergüenza y es deshonor. Pero Juan Salvador Gaviota, sin avergonzarse y al extender otra vez sus alas en aquella temblorosa y ardua torsión, parando y atascándose de nuevo, no era un pájaro cualquiera. La mayoría de las gaviotas no se molestan a aprender sino las normas de vuelo más elementales, como ir y volver entre playa y comida. Para la mayoría de las gaviotas no es volar lo que importa sino comer. Para esta gaviota, sin embargo, no era comer lo que importaba sino volar. Bueno, Alberto, hay una mejoría en cuanto a la lectura, en cuanto a la velocidad. Al principio empezó un poquito rápido, pero ya después se fue calmando, le mermó. Me pareció muy interesante el cambio que usted tuvo en esta parte, en la parte donde está el drama del texto, sí. ¿Cierto? Creo que tuvo una interesante interpretación. Sugerencia, bajarle un poquitico más la velocidad aquí, en este pedazo, aminoró su velocidad, ¿cierto? Sí. Bajarle ahí, ponerle un tono más abajo, más lento, ¿cierto? Sí. Un poquito más de fuerza, luego entornó los ojos en feroz concentración, ¿cierto? Sí. Un poquito más de fuerza, que es aquí, en ese pedazo, este párrafo, en donde tiene que causar mayor impacto el texto, ¿vale? Pero creo que usted lo logró interpretar, creo que le dio una buena lectura, digamos que en lectura como tal, estuvo muy bien, porque pues no se tropezó en ninguna parte, respetó la puntuación, bien con la ortografía, pero entonces vuelvo y digo, hay que hacer esos cambios, darle énfasis a estos cambios que son los más dramáticos, digamos, del texto, ¿vale? Sí. Pero bien, listo. Fue un buen ejercicio, Alberto. Muy bien. Bueno, ¿será que de pronto tomamos la nota al terminar? Dijo que si alcanzamos, tomamos la nota. ¿La segunda parte? Sí. La segunda parte, Alberto. Ah, bueno. Listo, bueno. Perfecto. ¿Vale? Primero práctica y listo, después sí evaluamos. Perfecto. Bueno, listo. Bueno, seguiría Camilo. Ok. ¿Listo, Camilo? Sí, señor. Ok. Lo escuchamos. Amanecía y el nuevo sol pintaba de oro la sonda. Ay, perdón. Ah, sí, sí. Perdón. Sí, va bien. Sí, ¿qué? A seguridad. Ok. Amanecía y el nuevo sol pintaba de oro las ondas de un mar tranquilo. Chapoteaba un pesquero a un kilómetro de la costa cuando de pronto rasgó el aire la voz llamando a la bandada de la comida y una multitud de gaviotas se aglomeró para regatear y luchar por cada pizca de comida. Comenzaba otro día de ajetreos. Pero alejado y solitario, más allá de barcas y playas, estaba practicando Juan Salvador Gaviota. A 30 metros de altura, bajó sus pies palmeados, alzó su pico y se esforzó por mantener en sus alas esa dolorosa y difícil posición requerida para lograr un vuelo pausado. Aminoró su velocidad hasta que el viento no fue más que un susurro en su cara, hasta que el océano pareció detenerse allá abajo. Entornó los ojos en feroz concentración, contuvo el aliento, forzó aquella torsión un solo centímetro más. Encrespáronse sus plumas, se atascó y cayó. Las gaviotas, como es bien sabido, nunca se atascan, nunca se detienen. Detenerse en medio del vuelo es para ellas vergüenza y es deshonor. Pero Juan Salvador Gaviota, sin avergonzarse, y al extender otra vez sus alas en aquella temblorosa y ardua torsión, parando y atascándose de nuevo, no era un pájaro cualquiera. La mayoría de las gaviotas no se molestan a aprender sino las normas de vuelo más elementales,
como ir y volver entre playa y comida, para la mayoría de las gaviotas no es volar lo que importa, sino comer. Para esta gaviota, sin embargo, no era comer lo que importaba, sino volar. Bueno, Camilo, menos mal que este es un ejercicio de práctica, porque corrió mucho, se quedó colgado en varias frases en cuanto al tema de la respiración, vocalizó muy poco y aparte de todo, pues no interpretó. Entonces va, de nuevo lo va a repetir, va a leer más despacio, va a darle más énfasis a la interpretación que a la lectura, ¿cierto? Okay. Ah, bueno, y faltó también respetar un poco la puntuación, hacer las pausas donde es, ¿vale? Entonces, va a volverlo a leer, Camilo. Léalo más despacio y acuérdese de darle la interpretación en los puntos donde es. Acuérdese que esta parte pues es la más dramática, que aquí tiene que ralentizar el tono de la voz y la lectura en aminoró su velocidad. Ahí mismo el texto le da la clave, aminoró su velocidad. Esta parte, lo que le decía Alberto, entornó los ojos, esa parte es un poquito con más fuerza, ¿cierto? Entonces, vuélvalo a leer, Camilo, léalo más despacio y dele la intención, marque de verdad la intención del texto. Ok. Amanecía y el nuevo sol pintaba de oro las ondas de un mar tranquilo. Chapoteaba un pesquero a un kilómetro de la costa cuando de pronto rasgó el aire la voz llamando a la bandada de la comida y una multitud de 1,000 gaviotas se aglomeró para regatear y luchar por cada pizca de comida. Comenzaba otro día de ajetreos, pero alejado y solitario, más allá de barcas y playas. Está practicando Juan Salvador Gaviota. A 30 metros de altura, bajó sus pies palmeados. Alzó su pico y se esforzó por mantener en sus alas esa dolorosa y difícil posición requerida para lograr un vuelo pausado. Aminoró su velocidad hasta que el viento no fue más que un susurro en su cara. Camilo. Hasta que el océano pareció detenerse allá abajo. Camilo. Señor. Señor. Está leyendo muy rápido. Está leyendo muy rápido y le está saliendo supremamente plano la lectura, ¿vale? Está claro que al principio, pues, digamos, no tiene que tener tanta interpretación, es más bien un relato, un cuento, y de pronto por ahí puede estar bien. Pero ya cuando usted entra en el párrafo de pero alejado y solitario, esa parte es donde tiene que hacer mucho más énfasis en la interpretación del texto. Yo se los he marcado varias veces en las anteriores clases o en las veces que hemos visto este texto, ¿vale? Esta parte es la parte más dramática del texto, es la parte más en donde básicamente el autor está describiendo qué es lo que hace el personaje principal, ¿vale? Por lo tanto, esta parte tiene que tener toda la intención, toda la interpretación, toda la actuación, si es necesario, para describir exactamente qué es lo que dice ahí el texto, ¿vale? Darle sentido, un sentido dramático. Entonces, esta parte tiene que ser, y vuelvo y digo, se las he marcado en los textos anteriores, esta parte es la más dramática, ¿cierto? A 30 metros de altura, bajó sus pies palmeados, alzó su pico y se esforzó por mantener. Hay que sentir el esfuerzo, hay que sentir el dolor, hay que sentir la dificultad de la posición que está asumiendo el personaje. Aquí, en esta parte, repito, hay que ralentizar, hay que disminuir la velocidad de la lectura para darle esa sensación del momento que está viviendo el personaje. Aminoró su velocidad hasta que el viento no fue más que un susurro en su cara, ¿vale? Y aquí el mismo texto le dice detenerse allá abajo hasta que el océano pareció detenerse. Hay que hacer una pausa dramática.
para luego encontrarse con un momento de fuerza, entornó los ojos en feroz concentración. Bien dramático, Camilo, pero no se le está sintiendo absolutamente nada. Entonces, suéltese más y métase de verdad en la situación, en la escena del texto. Repítalo, por favor, desde el principio. Okay. Amanecía y el nuevo sol pintaba de oro las ondas de un mar tranquilo. Chapoteaba un pesquero a un kilómetro de la costa cuando de pronto rasgó el aire la voz llamando a la bandada de la comida y una multitud de mil gaviotas se aglomeró para regatear y luchar por cada pizca de comida. Comenzaba otro día de ajetreos. Pero alejado y solitario, más allá de barcas y playas, está practicando Juan Salvador Gaviota. A 30 metros de altura, bajó sus pies palmeados. Alzó su pico y se esforzó por mantener en sus alas esa dolorosa y difícil posición requerida para lograr un vuelo pausado. Aminoró su velocidad hasta que el viento no fue más que un susurro en su cara. Hasta que el océano pareció detenerse allá abajo. Entornó los ojos en feroz concentración, contuvo el aliento, forzó aquella torsión un solo centímetro más. Encrespáronse sus plumas, se atascó y cayó. Las gaviotas, como es bien sabido, nunca se atascan, nunca se detienen. Detenerse en medio del vuelo es para ellas vergüenza, y es deshonor. Para Juan Salvador Gaviota, sin avergonzarse y al extender otra vez sus alas en aquella temblorosa y ardua torsión, parando y atascándose de nuevo. No era un pájaro cualquiera. La mayoría de las gaviotas no se molestan a aprender sino las normas de vuelo más elementales, como ir y volver entre playa y comida. Para la mayoría de las gaviotas no es volar lo que importa, sino comer. Para esta gaviota, sin embargo, no era comer lo que importaba, sino volar. Bueno, Camilo, va mejorando. Hay que soltarse un poquitico más con la interpretación, ¿vale? Sí. Okay. Y me falta Brenda Natalia. Buenos días, profe, sí, señor. Hola, Brenda, ¿cómo estás? Bueno, ¿preparada? Sí. ¿Ahí me escucha? Sí, te escucho. Listo, sí, señor. Ok, Brenda, te escuchamos. Amanecía y el nuevo sol pintaba de oro las ondas de un mar tranquilo. Chapoteaba un pesquero a un kilómetro de la costa cuando de pronto rasgó al aire la voz llamando a la bandada de la comida y una multitud de mil gaviotas se aglomeró para regatearla y luchar por cada pizca de comida. Comenzaba otro día de ajetreos, pero alejado y solitario, más allá de barcas y playas, está practicando Juan Salvador Gaviota. A 30 metros de altura, bajó sus pies palmeados, alzó su pico y se esforzó por mantener en sus alas esa dolorosa y difícil posición requerida para lograr un vuelo pausado. Aminoró su velocidad hasta que el viento no fue más que un susurro en su cara, hasta que el océano pareció detenerse allá abajo. Entornó los ojos en feroz concentración, contuvo el aliento, forzó aquella torsión un solo centímetro más. Encrespáronse sus plumas, se atascó y cayó. Las gaviotas, como es de bien sabido, nunca se atascan, nunca se detienen. Detenerse en medio del vuelo es para ellas vergüenza y es deshonor. Pero Juan Salvador Gaviota, sin avergonzarse y al extender otra vez sus alas en aquella temblorosa y ardua torsión, parando,
parando y atascándose de nuevo, no era un pájaro cualquiera. La mayoría de las gaviotas no se molestan en aprender sino las normas de vuelo más elementales, como ir y volver entre playa y comida. Para la mayoría de las gaviotas no es volar lo que importa, sino comer. Para esta gaviota, sin embargo, no era comer lo que importaba, sino volar. Bueno, Brenda, muy bien, muy buena lectura. Creo que por ahí metiste aquí en esta parte, como es bien sabido, dijiste como es de bien sabido. Creo que se te coló ahí los nervios, qué pena. No te preocupes. Lo que pasa es que hay que saber controlar esos nervios, ¿vale? Porque hay que respetar al máximo el texto. Tienes que soltarte un poquitico más, tienes que dejar no permitir que los nervios te tensionen. ¿Por qué? Porque este pedazo de acá, si bien le diste el sentido y la interpretación que es el pedazo dramático del texto, creo que tienes que hacer más énfasis, ¿vale? O sea, perder un poquitico la pena y soltarte más en cuanto a la interpretación, darle más fuerza a lo que le decía yo a Alberto y Camilo, en esta parte de entornó los ojos en feroz concentración, ahí tiene que ser con más fuerza. Este pedazo con mucha más lentitud, ¿cierto? No quiero decir que lo hiciste mal, porque lo hiciste muy bien, pero creo que le puedes dar más énfasis con el fin de que se marquen un poquito más esos cambios, ¿vale? Es tal vez lo único que podría decir o lo que podría considerar del ejercicio que acabas de hacer, porque en términos generales me parece que lo hiciste muy bien, leíste bien, hubo buenas pausas, no fue rápido, ni te aceleraste en ninguna parte, ¿vale? En términos generales, vuelvo y te digo, muy buena lectura, pero puedes hacer más énfasis en la parte interpretada, en la parte actuada, en la parte dramática, ¿vale? Sí, señor, gracias. Entonces, por favor, Brenda, vuélvelo a leer y suéltate un poquito más. Ya pasó el primer susto, vuélvelo a leer a ver si no fue casualidad. Gracias. Amanecía y el nuevo sol pintaba de oro las ondas de un mar tranquilo. Chapoteaba un pesquero a un kilómetro de la costa cuando de pronto rasgó el aire la voz llamando a la bandada de la comida y una multitud de mil gaviotas se aglomeró para regatear y luchar por cada pizca de comida. Comenzaba otro día de ajetreos. Pero alejado y solitario, más allá de barcas y playas, está practicando Juan Salvador Gaviota. A 30 metros de altura, bajó sus pies palmeados, alzó su pico y se esforzó por mantener en sus alas esa dolorosa y difícil posición requerida para lograr un vuelo pausado. Aminoró su velocidad hasta que el viento no fue más que un susurro en su cara, hasta que el océano pareció detenerse allá abajo. Entornó los ojos en feroz concentración, contuvo el aliento, forzó aquella torsión un solo centímetro más. Encrespáronse sus plumas, se atascó y cayó. Las gaviotas, como es bien sabido, nunca se atascan, nunca se detienen. Detenerse en medio del vuelo es para ellas vergüenza y es deshonor. Pero Juan Salvador Gaviota, sin avergonzarse y al extender otra vez sus alas en aquella temblorosa y ardua torsión, parando y atascándose de nuevo, no era un pájaro cualquiera. La mayoría de las gaviotas no se molestan a aprender sino las normas de vuelo más elementales, como ir y volver entre playa y comida. Para la mayoría de las gaviotas no es volar lo que importa,
sino comer. Para esta gaviota, sin embargo, no era comer lo que le importaba, sino volar. Ay, profe, ahí se me corrió el texto. Por eso tropezaste aquí en este pedazo, sin avergonzarse y al extender otra vez, ¿cierto? Sí, señor. Hay que tener mucho cuidado con eso, Brenda, ¿vale? Para que no vayas a cometer esas pequeñas fallas que hacen la diferencia entre un 5 y un 4-7. Que 4-7 a mí me parece mediocre para este tema de lectura de literatura, ¿vale? Entonces, tener mucho cuidado. Señor. Mucho cuidado. Bueno, creo que ya están todos, creo que ya practicaron todos. No sé si alguno de ustedes hizo falta. Muchachos, ¿todos practicaron? Sí, profe, creo que ya todos pasaron la práctica. Sí, creo que eran ellos tres nomás los que faltaban, profe. Ok. Listo. Bien, entonces, ¿quién se quiere mandar al agua con la evaluación? En el orden, ¿no, profe? Dios, así como íbamos, voy yo. ¿Quién es yo? ¿Mario? Sí, señor, el mismo. Bueno, Mario. Listo, espérenme un segundo aquí. Escribe. ¿Qué pasó? ¿Ya son nervios? No, pero... No, me extraña, profe. Estoy haciendo respiración. ¡Ah, güey! Ok. ¿Listo? Listo, profe. Vamos a hacerle a ver cómo nos va. Yo a ustedes ya les dije cómo eran los ejercicios de respiración, de vocalización, ¿todo eso? Sí, señor. Por ahí tenemos anotaciones y... Ah, bueno, me imagino que los estarán haciendo, ¿no? Claro, profe, ahorita antes de ingresar a clase estaba tratándolos de hacer así para ver cómo me iba. Uh-huh. Bueno, todo está bien. Ok, esa risa ya lo delató. Bien, listo, Mario. Entonces, bueno, profe. Recuerde que esto ya es por la nota. A ver, muchachos, para todos, regla general. Voy a darle la posibilidad de que cada uno de los lea dos veces el texto, es decir, dos tomas, ¿vale? Si se equivocan en la primera, pasamos inmediatamente a la segunda toma, es decir, vuelven a empezar, y si se equivocan en la segunda, siguen hasta el final, ¿de acuerdo? Y les diré cuál de las dos tomas me pareció la mejor, ¿vale? Y de ahí sacaré entonces la evaluación, ¿vale? Dos tomas cada uno, es decir, van a leer el texto dos veces ahí mismo. ¿Cómo se hace normalmente en las grabaciones profesionales? ¿Vale? Se lee dos veces y se saca de ahí la mejor, ¿de acuerdo? La idea es que se lea perfecto, ¿bien? Y que ustedes también consideren si tienen que mejorar, si hacen la primera, tienen que mejorar en la segunda y así sucesivamente, ¿vale? Entonces, Mario, ya lo sabe, dos veces el mismo texto, simplemente termina y vuelve y empieza, ¿vale? Listo, profe. Bueno, ok, Mario. Entonces, ahora, si por alguna razón se equivoca, se tropieza o alguna cuestión, en la primera pasa a la segunda. Y si en la segunda se equivoca, ya grave, fregado. ¿Listo? Listo, profe. Ok, vamos. 3, 2, 1. Grabando. Amanecía. Y el nuevo sol pintaba de oro las ondas de un mar tranquilo. Chapoteaba un pesquero a un kilómetro de la costa, cuando de pronto rasgó el aire la voz llamando a la bandada de la comida. Y una multitud de 1,000 gaviotas se aglomeró para regatear y luchar cada pizca de comida. Comenzaba otro día de ajetreos. Pero alejado y solitario,
más allá de barcas y playas, está practicando Juan Salvador Gaviota. A 30 metros de altura, bajó sus pies palmeados, alzó su pico y se esforzó por mantener en sus alas esa dolorosa y difícil posición requerida para lograr un vuelo pausado. Aminoró su velocidad hasta que el viento no fue más que un susurro en su cara, hasta que el océano pareció detenerse allá abajo. Entornó sus ojos en feroz concentración, contuvo el aliento, forzó aquella torsión un solo centímetro más. Encrespáronse sus plumas, se atascó y cayó. Las gaviotas, como es bien sabido, nunca se atascan, nunca se detienen. Detenerse en medio del vuelo es para ellas vergüenza y deshonor. Pero Juan Salvador Gaviota, sin avergonzarse y al extender otra vez sus alas en aquella temblorosa y ardua torsión, parando, parando y atascándose de nuevo, no era un pájaro cualquiera. La mayoría de las gaviotas no se molesta en aprender sino las normas de vuelo más elementales, como ir y volver entre playa y comida. Para la mayoría de las gaviotas, no es volar lo que importa, sino comer. Para esta gaviota, sin embargo, no era comer lo que importaba, sino volar. Listo, Mario. Segunda toma. 3, 2. Amanecía y el nuevo sol pintaba de oro las ondas de un mar tranquilo. Chapoteaba un pesquero a un kilómetro de la costa cuando de pronto rasgó el aire la voz llamando a la bandada de la comida. Y una multitud de 1,000 gaviotas se aglomeró para regatear y luchar cada pizca de comida. Comenzaba otro día de ajetreos. Pero alejado y solitario, más allá de barcas y playas, está practicando Juan Salvador Gaviota. A 30 metros de altura, bajó sus pies palmeados, alzó su pico y se esforzó por mantener en sus alas esa dolorosa y difícil posición requerida para lograr un vuelo pausado. Aminoró su velocidad hasta que el viento no fue más que un susurro en su cara, hasta que el océano pareció detenerse allá abajo. Entornó sus ojos en feroz concentración, contuvo el aliento, forzó aquella torsión un solo centímetro más. Encrespáronse sus plumas, se atascó y cayó. Las gaviotas, como es bien sabido, nunca se atascan, nunca se detienen. Detenerse en medio de un vuelo es para ellas vergüenza y deshonor. Pero Juan Salvador Gaviota, sin avergonzarse y al extender otra vez sus alas en aquella temblorosa y ardua torsión, parando, parando y atascándose de nuevo, no era un pájaro cualquiera. La mayoría de las gaviotas no se molestan a aprender sino las normas de vuelo más elementales, como ir y volver entre playa y comida. Para la mayoría de las gaviotas no es volar lo que importa, sino comer. Para esta gaviota, sin embargo, no era comer lo que importaba, sino volar. Bueno, Mario, muy bueno, muy bueno. Muy bien, ambas lecturas, ¿vale? En la primera hizo varios cambios en el texto que al final de cuentas pues no afectaron la interpretación, no afectan tampoco el sentido del mismo, así que digamos que hay que tratar de respetar lo máximo posible lo que está escrito, porque pues así lo escribió el autor, ¿cierto? Y él no quisiera que le cambiaran palabras o alguna cuestión.
Vuelvo y digo, no afecta tanto al tema de la interpretación, no afecta tanto al sentido del texto, así que pues puede pasar. Pero recuerde que en esto de la lectura literaria hay que tratar de respetar lo escrito por el autor. ¿De acuerdo? Creo que la segunda toma fue la mejor, ¿cierto? Hubo una muy buena interpretación en ambas. Mejor en la segunda, creo que se soltó un poquito más. Creo que hizo las pausas correctas, ¿vale? En la primera hubo un pedazo, aquí, sin avergonzarse, y aquí hubo una pausa, y al extender, como que casi se tropieza. Yo le explico ese pedacito. Lo que pasa es que yo descargué en mi teléfono, descargué un teleprompter. Uh-huh. Y resulta de que el teleprompter se me pasó muy rápido y ya no sabía dónde iba. Ah, ok. Ok. Entonces me tocó que volver, retomar el texto que está en pantalla. Y, sí. Y pues ahí ya no sabía dónde era. De buenas que antes encontré el pedazo donde iba. Sí. Digamos que le dio buen manejo, pero no es, o sea, pilas con eso, porque esas son cuestiones de desconcentración, ¿cierto? Y en la lectura literaria, digamos que se pueden dar esas... Usted le dio buen manejo. Debo decirle que le dio buen manejo. Es decir, extendió la sílaba para poder, mientras sí, encontraba... El nuevo sol pintaba de oro las ondas de un mar tranquilo. ¿Qué pasó? Ya sabemos quién va a ser el próximo. Bueno, entonces ahí le dio buen manejo, Mario. Muy bien. Pero tenga cuidado con eso, ¿vale? Al final, les doy la nota a todos. ¿Listo? Ok, bueno, señor. Bueno, fue muy bueno lo que usted hizo, Mario. Bien, tengo aquí en mi lista que sigue Santiago Quintero. Pero entonces, Santiago. ¿Santiago está? Sí. Pero entonces, Santiago. Señor. Hagamos una vaina. Mire, faltan 2:40 y pues la verdad no creo que alcance a hacer las dos tomas en esta primera parte. No, señor. Entonces, en ese orden de ideas voy a dejarlo para la segunda parte de la clase. ¿Vale? Bueno, sí, señor. Entonces, por favor, todos, espero que vayan preparando, vayan leyendo, vayan escuchando a sus compañeros, ¿vale? Para que vayan viendo cómo lo están haciendo. Y en la segunda parte, Santiago, arranco con usted para que haga el ejercicio de evaluación. ¿De acuerdo? Sí, señor. Paramos acá un momentico, muchachos, y en 2 minutos nos volvemos a conectar para seguir con la clase, ¿vale?